Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hacer unos ejercicios para mejorar todo lo que es el tacto, ¿sí? El tacto con el balón o con la pelota. Pero vamos a practicar, digamos, ejercicios de dribbling, pero sin picar la pelota. Esto se puede hacer tranquilamente. Vamos a hacer diferentes ejercicios. Esto también sirve no solo para la gente que recién está comenzando, que es muy bueno que lo hagan, sino para gente que ya viene entrenando y lo puede usar también como una entrada en calor, por ejemplo, antes de arrancar su entrenamiento de dribbling, ¿sí? Si es que lo vienen entrenando con los otros videos, que algunos les voy a dejar acá arriba para que lo puedan ir viendo. Bien, vamos primero a arrancar un ejercicio muy simple. Me voy a acercar a la cámara para que lo vean bien. La idea es solo con las yemas de los dedos, ¿sí? Irnos pasando la pelota, ¿sí? Cortito. Bien, entonces nos vamos a alejar y vamos a arrancar. En el lugar, vamos a aguantar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Otro ejercicio, siguiendo con este método, lo vamos a hacer así. Vamos a hacer igual, pero vamos a llevar la pelota para arriba y vamos luego a bajar con la pelota, siempre realizando el movimiento con la yema de los dedos, ¿sí? Pasando el balón de yema a yema. Vamos a hacerlo acá, ¿sí? Arrancamos acá. Arrancamos acá, ¿sí? Para arriba. Para abajo. Para arriba. Para abajo, ¿sí? Vamos a hacer 5, llevamos 2. Solo las yemas. 3, cansa los brazos, ¿eh? Bien. 4. 4. Bien. Cansa los brazos, cuesta el agarre del balón, ¿sí? Porque vamos cambiando constantemente de ángulos. Pero una vez que lo hagan varios días, ¿sí? Lo van a hacer cada vez más rápido, cada vez la pelota con más seguridad la van a terminar moviendo. Así que practíquenlo. Vamos a hacer ahora sí otro tipo de ejercicios. Que vamos a hacer círculos en los tobillos, ¿sí? Bien abajo, 2, 3. Vamos a hacer 5 para un lado, 5 para el otro, haciendo tobillos, rodillas, cintura. ¿Ok? ¿Listo? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, para otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, para otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, cintura. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, en posición, para hacer un cambio por entrepierna, lo que vamos a hacer es, rodeamos una pierna y luego la otra, ¿sí? Vamos. Vamos a hacer 5 por un lado, 5 para el otro, en ambas piernas. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre mirando hacia adelante, nunca mirando el balón, ¿sí? Eso es clave, siempre, en todos los videos los digo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un 8, ¿sí? Vamos a hacer un 8. Vamos. 1. 1. 2. 3. Vamos, 10. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer como último ejercicio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer unas tijeras, ¿sí? Pasando el balón entre las piernas. Entonces sería
ahí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Esto, lo ideal sería es que hagan dos series de esto, ¿sí? O sea, ahora tendrían que volver al primer ejercicio, que era este, si se acuerdan. Solo con la yema de los dedos, después el subir, el bajar, ¿sí? Rodeando los tobillos, las rodillas, la cintura, haciendo, envolviendo una pierna, la otra, ¿sí? El 8 para un lado, para el otro, y terminando con este ejercicio. Así que, si les gustó el contenido y si quieren más, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No olviden de suscribirse, activar la campanita. Nos vemos en otro video. Hasta luego.